Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in? More times than I can get out. Jabalís, esto ha sido todo por el entrenamiento de hoy. Hemos hecho hombro, bueno, yo he hecho hombro, Kevin ha hecho espalda, pero bueno, nos hemos quedado en el gimnasio de la urbanización y tampoco se puede hacer gran cosa aquí, pero bueno, como me decía, enseñaroslo, que por cierto, vamos a entrar ahora mismo. Me decía enseñaros cómo es el gimnasio en sí, así que hemos decidido quedarnos, hacer un entrenamiento aquí para que veáis más o menos que en realidad se puede entrenar sin ningún problema. Obviamente power aquí no puedes hacer, pero vamos, ni si eres principiante, ni intermedio, obviamente mucho menos si eres avanzado, pero aquí power no puedes hacer. Pero sin embargo un entrenamiento de hipertrofia, un entrenamiento de, pues más para el tema de salud, ya no enfocado al rendimiento, sino por hacer deporte, por hacer algo de pesas, por verte bien, por mantenerte saludable, se puede hacer sin ningún problema. Te ahorras $25 a la semana en gimnasio, creo que estamos pagando nosotros, o sea que para la gente de esta organización que no quiera un rendimiento excesivo, que no busque ese rendimiento en el gimnasio, esto le viene de perlas. Así que os voy a enseñar un poquito con la cámara de frente para que veáis bien. Sé que habéis visto bastantes ejercicios, que por cierto hoy he hecho press militar con barra, que siempre hago, me encanta, ya sabéis. He hecho un 10×10, 75×3×10, no, 75×7×10. Después la séptima serie casi muero, así que he decidido bajar los kilos porque si no, no cumplía volumen. He bajado 5 kilos, he hecho 70×3×10, así que un 10×10 por así llamarlo, con una bajada de 5 kilos, pero bueno, nada mal. Después hemos hecho press militar también con mancuerna, la máxima mancuerna que es de 20 kilos, así que he tenido que hacer las parciales, las primeras que habéis visto antes de hacer la repetición, para darle un plus extra de dificultad a la serie y para poder fatigarme un poquito más. 20 kilos para mí es bastante poco para hacer press militar con mancuerna, así que he tenido que meterle pues, ese extra, ¿no?, al ejercicio. Y después hemos metido elevaciones laterales en polea y bastante flojita, la verdad. Ya como os he dicho, hoy no ha sido un entrenamiento muy fuerte. Bien, es cierto que en cuanto a volumen ha sido bastante bueno, hemos metido series y series y series, pero tampoco ha sido gran cosa. Pero mañana volveremos aquí a entrenar bíceps, tríceps y lateral otra vez, ya que no le he dado mucha caña y como sabéis es una de mis partes débiles del cuerpo, junto con las piernas, el hombro medial. La parte medial del hombro es uno de mis puntos débiles del físico, así que tengo que darle más caña aún. Y bueno, no me enrollo más y os lo voy a enseñar. Como habéis visto, acabamos de entrar por ahí. La entrada, nada, tiene dos remos, bastante guay, la verdad. Que es raro ver estas máquinas, son bastante caras para un gimnasio de organización. Aquí esto es un señor morlaco. Los vestuarios, obviamente no hay nadie, por eso lo enseño. Si hubiese alguien no lo enseñaría. Y aquí tenemos una sauna, es pequeñita, pero bueno, oye, que se agradece tener una sauna en tu propia organización, la verdad. Y encima es hasta las 10 de la noche, o sea que es una buena hora para venir, por la noche solemos venir y tal. Y bueno, os voy a seguir enseñando todo, tampoco creáis que hay gran cosa, o sea que aquí donde he hecho las poleas, entrenamiento de brazos se puede hacer sin ningún problema, tenéis un saco, aquí tenéis como una multiestación. una de prensa, pecho, dos de pierna, extensión de cuádriceps, curl femoral y un poquito de jalón y remo. Tenéis ahí unas pequeñas pesas, como os he dicho, aquí no hay peso para nada. Vinimos a hacer sentadilla el otro día y tuve que hacer front squat con pausa porque si no se me acababa el peso. La barra con la que he hecho press militar, que por cierto no la he recogido, soy un guarro, tengo que recogerla. Y aquí tenéis las mancuernas, un poquito de foam, una zona para estar tranquilo y un poco de cardio. No es gran cosa, la verdad. La verdad es que no es gran cosa, como habéis visto, no llega a ser ni gimnasio, para así llamarlo, pero sirve y te saca del apuro cuando no tienes otra cosa. Así que muy, muy contento con esta organización, la verdad, por este aspecto. Los domingos vendremos aquí, porque algunos domingos entramos brazo y para hacer brazo lo que hacemos, pues con esto nos sobra. Y nos han dicho, y lo hemos comprobado, que este gimnasio es uno de los mejores de urbanización de todo Brisbane, porque, por ejemplo, en el que estábamos antes solo tenía máquinas de cardio y ya está. Así que ahora os voy a enseñar las zonas comunes, que es que hay piscinas, hay jacuzzi, bueno, está bastante guay, así que vamos para allá. Vale, estamos ahora mismo en lo que sería, la organización se divide en dos edificios, por así llamarlo, y están conectados entre sí. Nosotros estamos en el otro, este es donde tienen prácticamente todos los servicios, ¿no? Tienen una piscina aquí muy grande, tienen el spa, tienen el gimnasio, tienen la sauna, y nosotros solo tenemos en nuestra organización una piscina, pero bueno, que es caminar un minuto y llegas sin ningún problema. Así que voy a ver si puedo configurar la cámara para ponerla para el sol y os lo enseño un poco mejor, porque la verdad es que está súper chulo. Y esto, como os he dicho, es para todas las personas de la urbanización. Es más, ese de ahí es nuestro edificio y este es donde estamos ahora. O sea, mirad, nada, esto es un lujazo, la verdad. O sea, no hay mucha gente, es... Por la hora, todos los días que hemos estado aquí, esto está súper tranquilo. Aquí la gente viene, pues eso, a tomar el sol, a darse un chapuzón, pero bueno, por lo que vemos no suele venir mucha gente. Este es el edificio y ese es el nuestro, que ahora os lo enseñaré porque también tenemos piscina. Y por cierto, nuestra piscina dura hasta, creo que hasta las 12 de la noche. Esta cierra a las 8, que es bastante chapucera, porque hasta las 8, o sea, es una mierda como una casa. No me voy a meter ahí porque no quiero molestar a la gente, pero fijaos, todo esto es la piscina. Y eso de ahí es el jacuzzi, que se enciende. Y nada, está súper bien, o sea, está de puta madre. Por lo que nos han contado, esto ya no sé si será verdad o qué, pero esta organización suele ser rollo, por lo que nos han dicho, que es muy de estudiantes, ¿sabes? O sea, esto es bastante de jovenzuelos. ¿Por qué? Porque está muy cerca del centro, está muy cerca de las zonas donde se estudia. Y bueno, eso es lo que busca un estudiante, ¿no? Que esté cerca de... todo. Así que está muy guay. ¿Algo que decir sobre esta organización, Kevin? La verdad es que es una pasada. O sea, hemos tenido mucha suerte con esto. Estábamos buscando un apartamento que tuviese por lo menos una piscina, porque aquí el calor la verdad es que es bastante abrasador. Y yo creo que hemos tenido bastante suerte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y en poco tiempo, ¿eh? Sí, en poco tiempo. O sea... ¿Quién la encontró? Pero nada, ¿puedes decirlo en la cámara? Un amigo mío. Ah, un amigo tuyo. Un amigo. ¿Desde Valencia? Es de Valencia, es de Valencia. Ah, vale. Nada, bastante guapo. Y bueno, un poquito más. Vamos ahora a nuestro edificio, por así llamarlo, y así os enseño la otra piscina, que en mi opinión mola mucho más que esta. ¿Por qué? Porque esta cierra a las 8 de la tarde. Y eso, quieras que no, para nuestro horario, que es a un horario español, es prontísimo. O sea, a las 8 de la tarde aún estábamos por ahí entrenando o aún estamos haciendo cosas. Nosotros cenamos sobre las 11 todos los días, así que nuestra piscina nos viene muchísimo mejor, ¿no? Y esta es la piscina que tenemos en nuestro edificio, que es este. La verdad que esta piscina es muchísimo más privada. Todas las veces que hemos bajado aquí no hay nadie, que supongo que será normal, ¿no? Porque aquella mola mucho más, con el césped, con el jacuzzi y todo eso. Pero bueno, a mí esta me gusta mucho. Por ejemplo, ayer vinimos y que estuvimos hasta las 11. Así que eso, voy a disfrutar del verano, que es aquí. Me voy a dar un bañito y ahora os enseño cómo es la casa, que está bastante guay, a mi parecer, para el precio que es. Hemos conseguido una casa muy, muy chula. Bueno, jabalís, ahora sí que sí toca la parte importante de verdad. La piscina, la sauna, el gimnasio, todo eso está muy bien, pero al fin y al cabo, si la casa es una mierda, pues todo es una mierda. Y bueno, en mi opinión creo que está bastante bien, así que os la vamos a enseñar. Por cierto, 190 es la última casa. Aquí tenemos la lavadora y secadora que está ahí encima. Aire acondicionado en toda la casa. Ahora os enseño las habitaciones. Un morlaco por ahí fregando. Bueno, como veis, cocina, tal, tiene horno, tiene para el gas, para las ollas, tal, microondas. Y esto es el salón, que está súper chulo, la verdad. Hacedme caso que hemos visto muchísimas casas y por el precio que hemos pagado aquí, por 3,40 entre los dos, sin duda que será prácticamente la mejor que hemos visto, ¿no? Por este precio. Por este precio, más o menos, esta casa, para que os hagáis una idea, costaría unos 200, 220 a la semana. Y nosotros la hemos encontrado por 170 entre los dos, así que es una auténtica pasada, o sea, es bastante ganga. Bueno, ganga entre comillas, sigue siendo carísima en comparación con España, pero es bastante ganga. Aquí se ve que la ley es para la casa, o sea, hemos preguntado y no es de nadie, ni de los franceses ni de los americanos con la que compartimos, o sea que bastante bien. Mirad lo amplio que es la casa, no sé, está muy chulo. Y ahora voy a configurar esto para que no os quedéis ciegos y podáis verlo. Aquí está el balconcito, está la habitación de los franceses, que no os la voy a enseñar obviamente. Con unas buenas vistas, se ve todo esto, todos los rascacielos que estáis viendo. Es el centro de Brisbane, que nos pilla unos 5 minutos andando, o sea que la localización es muy buena. Y aquí está el otro edificio que os he dicho, ¿veis? Ahí abajo está la piscina y la sauna, el jacuzzi. Aquí abajo justo de este pabellón es donde está el gimnasio. Y bueno, ese es el otro edificio, nosotros estamos en el segundo, como os he dicho, y me voy a meter dentro porque si no el viento lo va a reventar todo. Voy a cerrar aquí y os voy a enseñar nuestro cuarto, que por cierto, nuestro cuarto, perdonadnos, pero está bastante bien ordenado, ¿no? Nada, nuestro cuarto es una basura, pero bueno, es lo que hay. A ver, el baño, bueno, el baño no es absolutamente gran cosa, o sea que una taza, un espejo y una ducha, como podéis ver. Esto es bastante sema, sinceramente. Aunque bueno. Y bueno, antes de nada, antes de abrir la puerta, no os asustéis, por favor. Esto no va a ser así, pero son los primeros días. Y aquí está nuestro cuarto. Una cama individual, una cama de matrimonio, que es para los dos. Lo que vamos a hacer es compartir un mes uno en una cama y un mes otro en otra. Pero bueno, tampoco necesitamos mucho más. Está súper bien, es bastante espacioso y encima tiene aire acondicionado toda la casa, que es lo que buscábamos. Ahí veis, ahí está todo el otro edificio, la piscina, bueno, la segunda piscina, que no es de nuestro bloque. Así que bueno, señores, esto es, a ver que ponga esto bien, aquí estás. Esto es prácticamente todo. Está súper bien, la verdad, estoy muy contento de haber encontrado esta casa. Estoy muy contento de haber encontrado esta casa, prácticamente por lo que os he dicho, por el precio que es, que aunque suene muy muy caro, que en realidad lo es, en comparación con España esto es carísimo, o sea, 3,40 por una habitación compartida, o sea, es una locura, es muchísimo dinero. Pero de verdad, hacedme caso que en comparación con lo que habíamos visto, con lo que estábamos buscando y con todo, pues son unos 50 dólares más barato, así que estamos muy contentos. Está súper cerca del centro, a 5 minutos andando, tiene aire acondicionado en toda la casa, tiene lavadora, secadora, o sea, que en ese aspecto todos los servicios están cubiertos. Tiene wifi, por cierto, que estamos aquí, estábamos trabajando hace nada, porque ese hombre también lleva asesorías online, me roba a mis clientes, pero... Y bueno, la televisión está súper bien, los compañeros son súper majos, los franceses se van el lunes, llevan aquí, creo que dijeron 5 meses o así, pero bueno, se van el lunes, así que vendrán otros nuevos y ya veremos cómo son, pero bueno, por eso, nada, muy bien, muy contentos. Y esto sería el tour por la casa, por lo que es toda la organización. Espero que os haya gustado mucho. Nosotros vamos a hacer la merienda. Y ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, no sé, pero no lo voy a grabar porque tenemos que hacer muchas cosas aún tenemos que buscar trabajo y todo, así que estamos un poco liados y un poquito estresadetes por ese aspecto. A mí me queda terminar algún trabajillo con el ordenador, editar este vídeo, que lo quiero subir, bueno, dentro de nada, o sea, tengo que editarlo ya y subirlo, tengo que ir a Apple, porque el wifi de aquí bien es cierto que es más rápido que el otro, pero no sé si me dará tiempo para subir el vídeo en unas horas, bueno, ya veré. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, señores. Espero que os haya gustado, es un pequeño vídeo así, un poco express de todo lo que es el tour de nuestra casa. Y bueno, un poquito más, un saludo enorme, señores, cuidaos y nos vemos en el siguiente vídeo.